El Centro de Justicia desarrolló una importante actividad el día de hoy en la que se abordó temas relevantes como, por ejemplo, la violencia sexual contra las mujeres, por lo que se coordinan con SICAM, el sector justicia y el sector de mujeres para hacer escuchadas sus propuestas. Se está llevando a cabo el foro taller de parte de SICAM, EPAS Guatemala y el Centro de Justicia. La actividad consiste en víctimas de violencia sexual. ¿Qué podemos hacer cuando una persona ha sido agredida? Nosotros como personas, ¿a dónde la podemos dirigir o llevarla? Si a poner la denuncia, si al hospital, depende del estado de gravedad que esté la víctima. Está participando el Hospital Nacional, el Ministerio Público, SICAM, EPAC, y ellos son los panelistas, ¿verdad? Pero sí están participando otras instituciones, la Rafael Landívar, también está Derechos Humanos, Gobernación, la Mariano Gálvez. El fin de este taller es que todos sepamos qué hacer cuando hayamos a una víctima que ha sido agredida sexualmente, ¿va? La ruta de atención que debe tener esta víctima, ¿va? Para que no las evidencias que ella tenga estén bien resguardadas, ¿va? Y no se pierdan, ¿va? Las féminas necesitan todo el apoyo de las fuerzas de seguridad. Lo que se busca es una cadena de custodia que permita contar con una evidencia para que las que sean víctimas de este tipo puedan ver que se castigará al responsable. En cuanto a la violencia intrafamiliar, también debe actuar la autoridad, aunque la fémina se retracte. Que es muy importante, las instituciones deben tener conciencia realmente del trabajo que deben hacer y también sobre todo a la víctima, ¿verdad?, de la violencia sexual, darle una atención respectiva que le beneficie, que a solucionar su caso, no como a veces se escucha, ¿verdad?, de que hay personas de que van a las entidades encargadas de recibir denuncias, entonces dicen, bueno, en tal lugar me dijeron que para qué voy a poner la denuncia si luego voy a regresar con mi pareja, entonces eso como que retiene a la persona o le quita el valor a poder denunciar sobre los casos de diferentes tipos de maltrato de los cuales es objeto. Me parece muy interesante, estos foros deberían de darse continuamente e involucrar también a las organizaciones sociales para que se sensibilicen y estén conscientes de que la denuncia sobre todo es un trabajo de todos y que se debe de tener una cultura sin miedo a denunciar los diferentes casos que se susciten y que con ello pues todos contribuimos a que haya una mejor sociedad y a que todos los casos de violencia o de maltrato que se vivan pues vayan reduciendo.